Exclusión del artista argentino Pablo Suárez. Exclusión se inscribe en la tradición rioplatense del arte popular y el grotesco. La imagen es clara. Vemos un tren del color en que esa época estaban pintados los trenes de ferrocarriles argentinos, con la puerta cerrada. Aferrado a los barrotes exteriores, sin haber podido entrar, vemos a un hombre sin camisa, con los ojos desorbitados y el pelo al viento. Por ese gesto, sabemos que el tren está en movimiento. El terror palpable del personaje es además una metáfora, un gesto que pone en imágenes en lo que en idioma coloquial llamamos perder el tren. La exclusión a la que alude el título es la de millones de personas que, como nuestro personaje, viven en los márgenes de la sociedad argentina, colgados de los trenes, colgados de la luz, colgados de los pocos recursos y oportunidades que nuestro país ofrece a su gente. La obra es sórdida y bordea la caricatura y nos provoca una risa trágica.